Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos de nuevo a mi canal. El vídeo de hoy es muy diferente a lo que suelo enseñar. Os traigo una segunda parte de fotos de cuando era más pequeña, pero esta vez salgo con amigas, desde los 13, 14, 15 años hasta un poquito más reciente. Os voy enseñando un popurrí de fotos. En algunas salimos bien y en algunas no tan bien. Así que no me enrollo más y comenzamos con el vídeo. Bueno, me pongo por aquí porque van a salir las fotos en este lado de aquí. Bueno, deciros que yo tenía dos grupos de amigas y voy a sacar de los dos grupos, vamos. Pero antes de nada quiero recalcar una cosa. Y con uno de mis grupos de amigas, cuando los padres se iban de viaje de una de ellas, nos quedábamos en su casa a dormir y hacíamos saltos mortales. Y diréis, ¿qué coño son los saltos mortales? Pues los saltos mortales era irnos a la cama de la madre de mi amiga, poner la cámara enfrente, una cámara digital que tenía mi amiga, de pilas, iba a pilas, y nada, poníamos 10 segundos para que saltase la foto y saltábamos en la cama. Entonces, a lo mejor nos cogían en el aire con caras y tochungas. Muy gracioso, la verdad. Y he aquí la primera foto de los saltos mortales. Aquí salgo yo con mi amiga Fanny. Yo no es por nada, pero yo me lo pasaba de puta madre haciendo esto, la verdad. A ver, eso sí, acababa molía, sudando hasta las pestañas. Vamos, yo hago esto ahora y a mí me tienen que ingresar una semana mínimo. Aquí la segunda foto de los saltos mortales con mi amiga Bea. Y vamos, ahí me cogió súper bien la cámara, vamos. Me encanta esa pose. En la siguiente foto salimos las tres. Imaginarse el panorama de las tres en la cama saltando. He aquí la otra foto. Ahí teníamos, creo recordar, que 16 años. Teníamos 16 años en estas fotos. He aquí otro día de los saltos mortales. Pero aquí, no sé si ya teníamos los 17. Creo que fue otro año o en ese mismo año, pero el anterior sé que teníamos 16 y en este yo no sé si teníamos todavía 16 o 17 años. Es decir, mi cara es un poema, ya lo sé, no hace falta que me lo recalquéis. Esta otra foto, esta me hace mucha gracia porque es que mi pose no es normal. Y mi cara ya ni te cuento. Y yo pienso, yo con esa edad hacía eso y hoy en día las niñas que hacen otras cosas diferentes totalmente, ¿cómo cambian las cosas? Ahora te digo una cosa, que lo vuelvo a repetir, pues yo me lo pasaba de puta madre. He aquí la siguiente foto de saltos mortales. Vamos, sinceramente, estoy yendo rápido para que veáis la foto porque no tengo nada que comentar en realidad. Simplemente era para mostraros la foto porque es que me hacen mucha gracia, la verdad. Como se puede observar también en la foto, pantalones de campana, la sudadera de cinto cani. O sea que no me acuerdo qué año era ese, la verdad. He aquí otra foto que yo no entiendo cómo coño mi amiga Bea pudo poner esa pose. Porque yo lo intenté varias veces y a mí no me salía. Vamos, no tenía cojones de ponerme de esa forma. Esta está muy graciosa también, esta foto. Es más, tenemos pensado en tatuarnos. Hemos cogido dos fotos de estas, de los saltos mortales. Y vamos a tatuarnos esa misma foto, pero en monigote. Nos vamos a tatuar las tres. Se supone que nos vamos a tatuar. No sé yo ya si en otro vídeo que haga lo que sea lo tendré ya hecho. Se supone que va a ser aquí en las muñecas. Y la verdad que la idea me gustó porque queríamos un tatuaje en conjunto de las tres, que cuando lo mirásemos nos recordase a las tres. Y la verdad que mi amiga Fanny tuvo buena idea en decir de tatuarnos esto. Pero vamos, en plan monigote, que no me haya tatuado la foto, vamos, faltaría más. Esta foto, como se puede observar, mi amiga Fanny tiene un pH de agujero en el pantalón que lo flipa ella y tan campante, ella se la pelaba todo. Y aquí otra foto de saltos mortales. Y yo que parece que estoy haciendo el salto del tigre. Bien, se acabaron los saltos mortales y ahora empieza un popurrí de fotillo. En esta que salgo con mi amiga Bea, madre mía, yo no sé, que parezco Gollum, yo no sé. Estoy mirando aquí porque tengo las fotos aquí en el móvil porque si no, no puedo comentar. Yo me acuerdo que ese día fuimos a Mariscal. Hace ya, esa foto, yo creo que tenía los 15 años, todavía no tenía los 16. Y sí, tenía gafas, unas gafas horrorosas a todo esto, también, hay que admitirlo. Y nada, mientras mi padre y mi hermano estaban mariscando, pues ella y yo ahí haciendo la gilipollas, porque otra cosa no hacíamos. He aquí ahora una foto con mi amiga Marina, que con esta sí que he hecho yo la lila. Horroroso. Horroroso, vamos. Ahí teníamos 15 años. Y nada, me acuerdo que fuimos a dar una huerta, no sé si era un viernes o un sábado, no recuerdo bien. Y nada, un exnovio que ella tenía nos hizo la foto con
una cámara de mierda, porque era una cámara de mierda. Y nada, ahí estamos las dos tan campantes. Bueno, esta foto me acuerdo yo de que íbamos a Generatriz. Bueno, primero íbamos a hacer botellona al lado de Generatriz, se hacía antes al lado de Generatriz. Bueno, Generatriz es una discoteca antigua de Algeciras. Corpiño de leopardo, amigo. Guapísimo, ¿eh? Por Dios. Mi amiga había con un cuello harto para entrar a una discoteca. Eso sí que no lo entenderé en la puñetera vida, vamos, es que no lo entiendo. El peinado está guapo, la verdad, me gusta. ¿Por qué no haces eso ahora con los cuatro pelos de rata acuática que tengo yo? Y Coca-Cola, ¿eh? Es que la botella estaba escondida. Aquí otra foto con mi amiga Marina, que también nos íbamos a, no sé si era Generatriz o a los Pan, no me acuerdo. Me acuerdo de esos pantalones. Esos pantalones eran piratas y me encantaban esos pantalones, me flipaban. Y bueno, la camiseta, me acuerdo yo que esa camiseta se llevaba un montón. De momento me pongo yo eso ahora. De momento, porque encima me lo tenía que poner con un sujetador de estos que son de silicona, que ya no se llevan ni de coña. Pues con eso me lo ponía. Y aquí me gusta mucho el cinturón de mi amiga Marina, que no sé cómo coño se lo puso. Lo tiene muy raro puesto. Aquí salgo ahora con mi amiga Bea. A mí me hace mucha gracia la puerta de mi amiga, que tenía un montón de póster. Y voy a mirar bien. Ah, tiene a Melendi, a Violín. Esa puerta nada más que tenía Melendi. Pero tú le dabas la vuelta a la puerta, veías el otro lado. Y eran póster de los niños de los Serranos. Y nada, aquí ya éramos más mayorcitas. Aquí yo tenía 17 años. Esta foto era de un cumpleaños mío, era cuando cumplí 17 años. Me acuerdo perfectamente. Y pongo iconos en la foto, porque yo no sé si aquí se puede sacar. Vamos a verlo, estamos viendo el tinto. Pero yo pongo el icono por si acaso. Aquí quien se lleva la joya de la corona es Marina, porque tiene una cara que mejor no la describo. No sé qué le pasaba. Luego esta foto también me acuerdo un montón. Esta foto fue que nos fuimos a la fiesta de la primavera y vinieron varios cantantes, yo no recuerdo, me acuerdo que, bueno, sí, vinieron la Xuxe, vinieron, vino este, ¿cómo se llamaba? Este de Un Paso Adelante, no me acuerdo cómo se llamaba el de Un Paso Adelante, uno que tenía perilla, no me acuerdo. Y el Miguel Sáenz también vino, me acuerdo. Y aquí lo que se lleva el 10 es el bolso de la supernena de mi amiga Bea. Esta foto, yo parezco un Petit Suisse. Ese top tan cool, súper feo, con dos cojones ahí, mis pantalones de campana en la parte. Pero es que aquí lo que se lleva la medalla de oro son las zapatillas de mi amiga. ¡Qué cosa más fea! Marina, hija, ¿dónde te compraste eso, mi alma? Esta foto, por favor. Recién levantadas. ¡Pua! Foto, selfie mañanero, ahí lo lleva. Aquí nos creíamos nosotras las amas del mundo. Nos creíamos Ceci o algo así, yo no lo sé, la verdad. Pero, ¿dos Gepetos? ¿Qué dos Gepetos? Y yo no me conformaba con tener un piercing en la boca. Dos. Dos puñeteros agujeros que se me han quedado en la cara. En esta foto ahora mi amiga Marina y yo en la botellona, en el llano amarillo, dándolo todo. Voy bastante colorada. Y mi amiga tiene un Gepeto. Curioso. En esta foto, dándolo todo por España, que ese fue el mundial que ganó España, por cierto. Y mi amiga Marina no tenía suficiente con pintarse la cara, que se tenía que pintar también las piernas. Y otro detalle, las zapatillas que llevó, las Cool. ¿Ustedes os acordáis de las Cool? Me encantaban. Eran unas zapatillas que, bueno, eran como unas barcas, porque es que parecía que llevaba dos barcas. Ahora, eso sí, esas zapatillas cuando sudabas un poquito, olía una peste a vinagre que lo flipa, hermano. Horroroso la peste, es que es mortal. Aquí las dos es que íbamos ya a tope de power. Que mi amiga Laura me va a matar cuando vea esta foto, pero me da igual. Ese día me acuerdo yo, yo iba entonada, pero mi amiga iba el triple que yo. Estuvo malísima, pero malísima, después de irnos de allí. Es que se pasó entre el pueblo. Ah, esta foto. De esta foto sí me acuerdo yo. Esta foto hicimos en casa de un amigo mío, una barbacoa, desde por la mañana, bueno, desde las 12 por ahí hasta la noche. Y me lo pasé súper bien, la verdad. Aquí se lleva el premio en la cara de mi amiga Bea. Esta foto es morta. Esta foto es muy buena. Esta foto fue en una comida que hicimos de Navidad, los amigos de la infancia. Y bueno, también salen los niños, lo que pasa es que los niños no estaban en esta foto, no están, lógicamente, en el cuarto de baño.
Que conste que mi amiga Elena no está cagando ni nada de eso. Tiene sus pantalones puestos. Lo que pasa es que estaba la tapadera abierta y ella se sentó. Y nada, este ha sido el vídeo. Y bueno, yo me despido ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale like al vídeo si te ha gustado. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Y no te olvides de darle a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y yo me voy ya. Adiós.